Tecnológico de Monterrey. Hola, buenas tardes a todos. Les damos las gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en la otra charla que vamos a tener del ciclo de conferencias de mecatrónica, que en esta ocasión vamos a hablar sobre el impacto ante la sociedad a través de la mecatrónica. Como saben, el Centro Virtual de Aprendizaje, tenemos más de 3.000 centros alrededor de la República Mexicana, incluyendo Latinoamérica, entre otros países, así como Estados Unidos. En esta ocasión tendremos a un invitado de honor como un cierre especial, que yo estoy súper emocionada con este cierre, con el doctor Ernesto Rodríguez y su equipo, que nos estará hablando acerca de del trabajo que él ha hecho para la sociedad. En breve vamos a escuchar su semblanza y posteriormente él inicia. Muchísimas gracias. Doctor Ernesto Rodríguez Leal. Ernesto es IME por el Tecnológico de Monterrey, MSC Mechatronics y MSC Global Technology Management por la Technische Universität Hamburg-Harburg y PhD Mechanical Engineering por el King's College London. Ha completado un certificado en estrategia e innovación en el MIT y ha participado en el selectivo programa de graduados de Singularity University. Ernesto ha sido recipiente de becas y fondos de investigación de ILSAMEX, DAAD, CONACYT, Secretaría de Economía, INADEM, Corber AG, así como de los gobiernos de Kazajistán, Perú y Chile. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1. Es autor del libro titulado Evolutionary Design of Parallel Mechanisms y más de 30 publicaciones arbitradas. Ha ingresado 9 solicitudes de patente en las áreas de robótica y biomédica. Es cofundador de Fundación Auquera AC, organización sin fines de lucro que diseña y produce prótesis de bajo costo por medio de crowdfunding. Es el fundador de We Are Robot, una spin-off que desarrolla exoesqueletos controlados por señales cerebrales y musculares para asistencia de movimiento y rehabilitación. Adicionalmente, es el cofundador del startup de Silicon Valley Hope, que desarrolla un dispositivo portátil para la detección de enfermedades de transmisión sexual. Sus empresas han sido seleccionadas para participar en programas como Startup México, Startup Chile, Startup Perú, Startup Hell New York, Leaders in Innovation Fellows de la RAE y TMSX. Ha sido ganador en competencias como MIT Hacking Medicine, The Venture Chivas Regal México y 2 veces ganador de la World Cup Tech en el área de salud y robótica IA. Ernesto es conferencista y ha sido speaker en foros como TEDx Cuauhtémoc, TEDx Tech de Monterrey y eMerge Américas, entre otros. Actualmente es profesor asociado en robótica y exdirector del Programa Académico de Innovación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha por diversas partes de México, América Latina. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí platicando con todos ustedes. También me da mucho gusto venir aquí acompañado, no vengo solo. El día de hoy me acompaña parte de mi equipo de trabajo en el Laboratorio Nacional de Robótica. Me gustaría que, bueno, que también mis estudiantes aquí brevemente se presentasen y que nos platicaran de dónde vienen, de cuál es su lugar de origen y qué es lo que están estudiando actualmente. Y ¿quién quiere empezar aquí? A ver. Yo soy Salvador Leal, soy de Torreón, Coahuila. Estudié en mecatrónica, luego maestría en sistemas electrónicos y actualmente estoy haciendo mi doctorado en ciencias de ingeniería. Pues un gusto, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Mendoza, soy de Bolivia. Estudié allá la carrera, es ingeniería en sistemas electrónicos. Luego vine a México, nada más por un par de años, eso es lo que pensé yo, a estudiar la maestría. Y ya luego me quedé, me ofrecieron estudiar el doctorado en ciencias y ese es lo que mi actividad actual ahora. Estoy desarrollando también sistemas robóticos en el laboratorio. Así es. Buenas tardes con todos. Mi nombre es David Huamanchagua. Yo soy de Perú. Estudié la carrera de ingeniería electrónica en mi país. Vine a hacer la maestría en automatización y control y bueno, a partir de eso ya me ofrecieron el doctorado y me quedé en el doctorado de ciencias ingeniería. Y actualmente estoy desarrollando sistemas de entrenamiento para exoesqueleto utilizando realidad aumentada y realidad virtual. ¿Qué tal todos? Mi nombre es Eduardo Piña, yo soy de Zacatepec, Morelos.
Estudié la carrera en el TEC de Monterrey de Ingeniería Mecatrónica. Posteriormente, aquí en Campus Monterrey, la maestría en Automatización y Control. Y actualmente también soy estudiante del doctorado en Ciencias de Ingeniería. Y estoy enfocado en la parte del diseño mecánico de exoesqueletos. Bueno, como se pueden dar cuenta, aquí en nuestro panel estamos representando a México, también a América Latina. Y bueno, dentro de nuestro grupo de enfoque en robótica, en el Laboratorio Nacional de Robótica aquí en el TEC de Monterrey, pues tenemos cerca de casi 25 estudiantes de posgrado, otros más de profesional que están trabajando en temas de robótica. Estamos trabajando en dos grandes temas principalmente. Uno, como ya se dieron cuenta, todo el grupo aquí que está representado, tanto Salvador, David, Eduardo, que son mis estudiantes de doctorado, y tanto Rafa, como es estudiante de doctorado del doctor Rogelio Soto, formamos un grupo, un subgrupo dentro de este laboratorio, que es el grupo de biomecatrónica. Entonces, nosotros estamos enfocados en ofrecer soluciones a problemáticas de salud principalmente, utilizando la robótica y la mecatrónica. El otro brazo de este laboratorio se dedica más a los vehículos autónomos. Entonces, ellos trabajan más en cómo atender, por ejemplo, situaciones de catástrofe. Piensen a lo mejor, no sé, en un terremoto en la Ciudad de México, en cualquier parte del mundo. Ahora que acaba de ver también una situación de desastre en Perú recientemente, estos robots son útiles porque pueden desplegarse como flotillas terrestres, aéreas, submarinas, acuáticas, y pueden hacer labores de rescate, de búsqueda de personas que han resultado atrapadas o lesionadas durante estas clemencias, no sé, del temas del clima. Y bueno, el representante de esta área es el doctor José Luis Gordillo, que también es el director del Laboratorio Nacional de Robótica. Entonces, lo que vamos a platicar un poquito el día de hoy es acerca del impacto que tiene la mecatrónica en la sociedad. Yo voy a comenzar, si quieren, platicándoles un poquito algunas anécdotas que tengo, y luego, pues, también por eso decidí venir el día de hoy acompañado, porque en realidad me gustaría que quedase bien claro que el trabajo que se realiza es de un equipo de personas, ¿no? Como equipo es posible complementarse, habilidades, actitudes, para poder llegar más lejos. Esta visión que se tiene muchas veces en la ciencia ficción o en los periódicos, que una persona puede sacar adelante un proyecto, eso es puramente ciencia ficción. En realidad, para que un proyecto pueda alcanzar una madurez importante, pues es necesaria la colaboración. Y por eso me gustaría que también nuestros estudiantes les platiquen lo que están haciendo, cuál es su motivación, de por qué decidieron estudiar temas de mecatrónica, temas de electrónica, y decidieron después especializarse para poder tener más conocimiento y poder atacar esos problemas de una manera pues más frontal y más decisiva. En lo particular, bueno, ahorita en la presentación se dieron cuenta que he tenido la fortuna de experimentar cosas muy diversas, ¿no? Académicamente, pues soy graduado del TEC, terminé aquí hace más de 15 años mi preparación, llegué aquí al TEC hace 20 años, y bueno, a mí el TEC me transformó, me hizo capaz de ser una persona preparada en el área de ingeniería, poder resolver problemas complejos, y eso me ayudó a poder llegar al extranjero. Siempre había sido mi sueño estudiar en el extranjero para poder prepararme, aprender otras culturas. Y bueno, después de muchas cosas que les puedo platicar, muchas anécdotas, me gustaría contarles cómo tuve ese entendimiento de por qué es importante resolver problemas, ¿no? Recuerdo que yo estaba buscando mi tema de doctorado, que ahorita, bueno, aquí también mis estudiantes les podrán platicar un poquito más su motivación, pero en algún punto de tus estudios de posgrado tienes que decidir cuál va a ser tu trabajo, hacia dónde te vas a mover, cuál va a ser tu contribución al estado del arte, qué va a ser eso que tú vas a aportar a la ciencia, ¿no? Entonces, yo estaba en ese momento y bueno, estaba batallando para encontrar esta contribución, y recuerdo que un día estaba viendo la televisión, era la BBC, y estaba ahí en la casa, no sé, preparándome el desayuno antes de irme a la universidad, y bueno, pasaron un programa que tenía que ver con amputaciones. ¿Cuál era la problemática que tenían las personas con amputaciones todos los días? Y cómo esa situación de amputación les causaba una disminución en su calidad de vida. Y yo me quedé sorprendido. Honestamente, nunca había tenido exposición a eso en mi vida. Nunca lo había pensado, nunca me había pasado por la cabeza. ¿Cómo era posible que en el mundo, hoy en día,
Bueno, ya estamos en el siglo XXI, pero ese momento era por ahí el siglo XX casi, ¿no? Que cómo en esos momentos, todavía con el nivel de desarrollo que tenemos, hay personas que no tienen la misma calidad de vida, no pueden a lo mejor tomar una cuchara, no pueden comer de forma natural, requieren ayuda, necesitan de una autonomía para sentirse mentalmente completos y saber que ellos pueden hacer cosas para la sociedad. Y a mí eso me entró en shock, no lo podía creer. Entonces, fui con mi maestro, corrí con él y le dije que quería hacer una prótesis de tema de tesis y él me lo rechazó ese tema. Me dijo que no era suficientemente bueno como tema de tesis porque no veía él una contribución técnica importante, ¿no? O sea, iba a ser, sí, vas a construir tu prótesis, vas a hacer esto, lo otro, pero ya han sido muy estudiadas, entonces no le veo una contribución. No, ¿verdad? Me mató la idea. Pero él me dio una alternativa, me dijo, si estudias esto, que es temas de robótica, cómo poder evolucionar arquitecturas de robots más complejos, mecanismos, en cualquier momento vas a poder hacer lo que tú quieras, inclusive una prótesis, ¿no? Y le hice caso a mi maestro, me metí a trabajar muy duro en ese tema. Tuvimos un montón de publicaciones bajo su supervisión. Y bueno, rápidamente, relativamente en mi carrera, tuve la oportunidad de publicar un libro junto con mi maestro en el 2010, un año después de haberme graduado. Y me da, no sé, mucho orgullo decir, aunque sea de forma de risa, que hoy mi libro está en el top 12 millones de Amazon. O sea, nadie lee ese libro. No sé si mis estudiantes aquí ya lo leyeron, probablemente ni siquiera ellos lo leen. Y eso me dio a mí tuve una introspección, una catarsis aquí muy importante porque me cuestioné cuál iba a ser mi contribución a la humanidad, ¿no? Ese libro está enfocado a una comunidad muy pequeña en el mundo, que es la comunidad cinematista, gente que estudia cinemática en robótica. Es una comunidad muy pequeña. Y a ellos les parece un buen trabajo. Se utiliza ese libro como libro de texto en otras universidades, pero, en fin, o sea, el tema era, bueno, yo aquí estoy trabajando en publicar algo, pero sigue habiendo gente en el mundo que no tiene las mismas oportunidades de tener una movilidad física, por ejemplo, que es el tema que a mí me mueve, es el tema que a mí me gustaría resolver este problema. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Entonces, en ese momento, bueno, llegando aquí al TEC, ya estaba yo precisamente aquí en el TEC, estaba recién llegado, decidí enfocar todos mis esfuerzos de la investigación en resolver un problema bien concreto, que es el problema de pérdida de movilidad en el mundo. Y después de eso, de esa declaración, después de ese enfoque, han venido cosas muy interesantes, como ahorita lo escucharon, ha habido productos científicos, ha habido prototipos, ha habido recursos de gobierno, fondos para hacer prototipaje e innovación. Y eso tiene como resultado la empresa que hemos creado, que también, aquí está Eduardo, que es parte de la empresa. Me gustaría también que después mis estudiantes, cuando terminaran sus estudios, también se incorporaran a esta empresa, porque es un tema también de capturar talento, ¿no? O sea, si tú encuentras un problema que quieres resolver, y regreso a lo del equipo, la importancia de hacer un equipo de trabajo, ¿no? Teniendo un equipo sólido, pues vas a poder resolver problemas complejos y vas a poder generar un cambio positivo a la sociedad. Entonces, eso para mí es una motivación muy importante. Y también, con esta red de trabajo internacional que tenemos, siempre he escuchado el paradigma, ¿no?, que dice mucha gente, es que en África hay gente que tiene este problema, y es que en Asia hay mucha gente que tiene este problema. Y yo les digo, no es necesario irte a África, no es necesario irte a Asia. En México, en América Latina, ya somos cerca de 1,000,000,000 de personas en América Latina. Entonces, cerca aquí del TEC, en el Distrito TEC, yo te puedo apostar que tenemos los grandes problemas globales, todos concentrados aquí en 2 kilómetros a la redonda. Tú también, en tu casa, donde estés ahorita escuchándonos, haz ese ejercicio y ponte a pensar si alrededor de tu ambiente, donde tú estás situado hoy en día, existen esos problemas, grandes problemas globales como falta de agua potable, escasez de electricidad o de energía, alimento, falta de alimento, educación, salud, pobreza, también seguridad. Todos estos grandes problemas globales, está comprobado científicamente que más de 1,000,000,000 de personas lo sufren en el mundo. Entonces, ¿por qué pensar en esos países remotos cuando aquí en México tenemos estas oportunidades para resolver problemas
Y si aquí resuelves un problema de forma local, es más sencillo exportarlos a otros lugares, a otros países, ¿no? Si aquí ya lo probaste y funciona, va a funcionar igual en otro lugar. Entonces, esto también es me gustaría que ustedes vayan pensando esto, que lo vayan reflexionando los que nos escuchan allá en sus lugares. Y vamos a abrir un espacio también casi al final para que nos hagan llegar cuáles problemáticas se encuentran ustedes alrededor, alrededor de ustedes que quisieran resolver, cuál es ese problema. Yo les digo, para mí es movilidad. Yo quiero resolver ese problema. Si yo dejo aquí un legado en el mundo de que pudimos resolver un problema de que eliminamos la disparidad física, o sea, todas las personas sin importar su condición económica, sus condiciones de salud, ingreso, etcétera, edad, tengan las mismas capacidades físicas. Eso es el problema que queremos resolver, ¿no? Un mundo sin disparidad física. No hablamos de discapacidad porque ese término ya también quedó atrás. Hablamos ahorita de disparidad física, diferencias de capacidades físicas, ¿no? Queremos eliminar eso, queremos que todo el mundo tenga las mismas capacidades. Y por eso estamos trabajando aquí en el TEC de Monterrey, en el Laboratorio Nacional de Robótica, en tecnología que pueda ayudarle a las personas a mejorar su movilidad, a mejorar sus capacidades físicas. Entonces, eso es, por ejemplo, desde mi perspectiva, lo que yo observo. Los invito a que ustedes reflexionen y al final nos comenten, nos hagan llegar sus preguntas, qué necesidades ves, qué proyectos te gustaría detonar en tu comunidad. Acérquense a nosotros, les comento, los equipos ahora pueden hacerse local, no solamente en locales, sino remotos, y podemos colaborar en eso, ¿no? Es muy importante. Entonces, eso es lo que a mí me mueve. Me gustaría ahorita también abrir también aquí el panel con mis estudiantes y hacerles la misma pregunta. Entonces, ya nos dijeron cada uno de ustedes de dónde viene, cuál es su lugar de procedencia. Me gustaría que nos platicaran también, vamos a tener esa charla como en tres niveles, ¿no? Primero, les quiero preguntar cuál es su motivación, por qué estamos aquí, cuál es el problema que ustedes quieren resolver. A lo mejor van a ser similares, ¿no? De temas de movilidad, salud, porque estamos trabajando en el mismo grupo, pero sé que cada uno de ustedes identifica un subproblema dentro de esta problemática grande. Entonces, platíquenme acerca de eso, díganme, por favor, qué les interesa, qué problema les interesa resolver. Luego vamos a platicar de qué es lo que están haciendo ahorita, cuál es el trabajo que están realizando en el laboratorio, aplicando la mecatrónica para resolver ese problema. Y después quiero saber cuál es su visión del futuro, cómo se imaginan el mundo una vez que sus investigaciones y sus trabajos se hayan arraigado, hayan ya trascendido y la gente los esté utilizando. Entonces vamos a pensar en ayer, hoy y mañana, esos tres aspectos de tiempo. Y a ver, pues déjenme empezar por acá, a ver otra vez con Salvador. Entonces, si nos platicas un poquito, Salvador, del problema que estás resolviendo. Bueno, yo trabajo en el diseño de mecanismos y el control de mecanismos paralelos para utilizarse como prótesis, ya sea de brazo, tobillo, muñeca, y exoesqueletos para recuperar la movilidad de las personas. Es básicamente en lo que trabajo. Háblanos de la problemática. ¿Qué problemática ves tú que quieres resolver? Bueno, la problemática principal es que ahorita las prótesis robóticas que existen no tienen los grados de libertad que se necesitan. O sea, tienen uno o dos, por ejemplo, de la muñeca, y las personas mueven su mano en tres grados de libertad. Entonces, tienen que recurrir a mover el codo o hacer movimientos extraños para alcanzar objetos. Entonces, yo lo que estoy proponiendo son mecanismos compactos que les den todos los grados de libertad necesarios para moverse. Y además, utilizar esos mismos mecanismos con diferentes configuraciones para que se los pueda vestir personas que no tienen movilidad completa y los ayuden a completar sus movimientos, ya si tienen una espasticidad o una parálisis. Ok, muy bien. Entonces, Rafa, ¿qué nos puedes platicar de la problemática que ahorita estás tratando? Bueno, sí, es un gusto, antes que nada, participar de este panel. La problemática más grande que estoy enfocado ahorita es realmente cómo diseñar un sistema de control para que en los exoesqueletos, en este caso me estoy enfocando en exoesqueletos para las extremidades inferiores, para las piernas, de tal manera que el movimiento sea muy suave y muy parecido al movimiento humano, ¿no? Entonces, si bien estamos quizás acostumbrados a ver los robots de uso industrial, ¿no? Los que llevan
quizás mucha carga, mucho peso y lo que se ven ensamblando en las líneas de producción de automóviles. Mecánicamente son muy parecidos, ¿no? Lo que utilizamos ahora en el laboratorio. Es un motor, consiste de una reducción mecánica y los segmentos, ¿sí? Pero básicamente el problema más grande es cómo detectar y hacer esa interacción con las personas, con el humano, de una forma muy, muy suave, ¿no? Entonces, lo que básicamente tratamos de hacer ahora es detectar en qué momento, ¿sí? Realmente hacer una interacción muy suave, porque tenemos que considerar que la persona está utilizando el robot como parte, digamos, de su día a día, ¿no? Entonces, queremos también diseñar sistemas robóticos que se puedan utilizar por periodos de tiempo prolongados, ¿no? Como un día de trabajo, por ejemplo, estamos hablando quizás de 8 horas que una persona tenga que llevar puesto el exoesqueleto. Entonces, queremos realmente diseñar un sistema que le permita utilizar el robot, pero sin causarle más lesiones de las que, digamos, podría tener ya, ¿no? Así es. Entonces, un poquito también para conectar esos dos temas, ¿no? Tanto Salvador como Rafa nos están platicando de la problemática técnica, ¿no? O sea, esos son retos técnicos que hay que resolver, que son sistemas que no han podido, digamos, pasar la frontera del laboratorio para que la gente los pueda utilizar diariamente. Pero esto tiene también, arrastra temas de mercado comerciales, ¿no? Por ejemplo, Salvador platicaba hace un ratito de las prótesis. En México, por ejemplo, es una situación que podemos observar, que podemos analizar. Cerca del 60% de las personas que requieren una prótesis sobreviven con $3 diarios de ingreso familiar. Entonces, es imposible que una familia en México, en América Latina, puedan adquirir prótesis que cuesten $4,000, $5,000. Es simple y sencillamente, o sea, esto no cuadra, ¿no? Es imposible. Es por eso también que dentro del laboratorio y dentro de los esfuerzos que ellos están haciendo, es el de poder ofrecer esas tecnologías a bajo costo. ¿Cómo puedes utilizar materiales que sean resistentes? ¿Cómo puedes utilizar sistemas de control que sean lo suficientemente flexibles y robustos, pero también que sean económicos y fáciles de implementar para que el costo pueda reducirse significativamente y que más personas puedan tener acceso a esas tecnologías? Entonces, es un tema interesante, ¿no? Porque muchas veces como ingenieros tratamos de ofrecer soluciones complicadas, ¿no? Pensamos que la solución más complicada va a ser la mejor, la más completa técnicamente, y muchas veces así no es. Tenemos que entender muy bien cuál es ese producto o ese sistema con las características mínimas que le puedes incluir para que pueda solucionar el problema, ¿no? Y una vez que encuentras esas características y eres capaz de fabricarlo, de prototiparlo, estamos hablando ya de productos que pues son más asequibles para las personas, ¿no? Entonces me gusta mucho la introducción que ellos están platicando. Ahora vamos a pasar de este lado con David, que nos plantee la problemática que quiere resolver. Bueno, buenas tardes nuevamente con todos. Básicamente lo que yo me estoy dedicando a hacer es el diseño de un sistema de entrenamiento motriz, bueno, para la terapia de rehabilitación, utilizando tecnologías emergentes, en este caso utilizando la realidad aumentada o realidad virtual. Básicamente, ¿por qué se quiso plantear esto? Porque actualmente hay terapia de rehabilitación utilizando exoesqueletos superiores, pero el paciente pierde interés o pierde motivación. ¿Por qué? Porque solamente realiza actividades cotidianas o repetitivas. Y básicamente el paciente va a una clínica o ya sea un ambiente, bueno, con el doctor, donde hace, bueno, terapias, pero bueno, repetitivas. Entonces lo que se quiere plantear es realizar, bueno, plantear nuevas terapias, pero ya más interactivas, para que el paciente pueda, mediante juegos o mediante el entretenimiento, realizarlas. Entonces aquí el reto, bueno, básicamente es hacer una sincronización del exo superior, que es, bueno, que acá mi compañero, bueno, Eduardo, que le va a hablar mucho más, hacer una sincronización del exo superior con las terapias, utilizando la realidad virtual. De esta manera nosotros brindar al médico o al terapista una nueva herramienta del cual ellos pueden utilizar y, bueno, buscar nuevas alternativas o buscar nuevas mejoras para las personas que pierden movilidad en este caso. Así es. Entonces, este tema que plantea David es muy interesante, porque ¿cuál es el problema aquí de la rehabilitación, ¿no? O sea, el problema de la rehabilitación es que
imagínate, una persona que tiene que ir a rehabilitación, pues tiene problemas de movilidad, obviamente, ¿no? Entonces, representa desplazarlo del lugar en el que vive hacia la clínica o al centro médico más cercano. Entonces, eso ya es un problema, ¿no? Ya representa un problema desplazar a esa persona. Una vez que la persona llega, pues bueno, la terapia tradicional es que está un terapeuta que te mueve el brazo o la pierna, lo que sea que te quieras recuperar o que quieras fortalecer. Y esa persona pues tiene su experiencia, tiene su preparación, pero básicamente está haciendo el trabajo a ciegas, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que sea la misma persona la que te atienda todos los días, pues es una persona humana la cual no tiene conocimiento del control que está ejerciendo sobre el cuerpo humano. O sea, ¿cómo puedes saber una persona que el día de hoy te movió 90 grados con tal velocidad, o hasta dónde llegaste este día y el día siguiente con precisión? O sea, lo está haciendo a ciegas la persona, ¿no? De acuerdo a los mejores de sus conocimientos, pero en fin, sin tener una retroalimentación de lo que está pasando. Entonces, con esta propuesta, esto que está trabajando ahorita David, está desmaterializando al terapeuta. Eso significa que vas a poder tener acceso a rehabilitación física en cualquier lugar en el que estés, en tu casa, en la oficina, donde quiera que te pongas este dispositivo que es el exoesqueleto, que ahorita Eduardo va a platicar más de él, y el visor de realidad aumentada, pues ahí vas a tener los ejercicios a forma de juego, porque es otro problema, ¿no? Mucha gente abandona la terapia porque es aburrida o ven que no hay progreso, ¿no? Pero ¿qué tal si la gamificas? ¿Qué tal si la haces más juego, más interactiva? Pues la gente va a querer saber cómo te fue hoy después de tu terapia. Oye, ¿cuánto mejoré? ¿Cómo he mejorado a través del tiempo? Y quieres que el médico que está también de forma remota pueda hacerte recomendaciones de tu estado de salud, de la terapia, de cómo vas. Y también los haces a ellos más productivos, porque ellos ahora van a estar supervisando no solamente uno o dos pacientes, sino 100 pacientes al mismo tiempo. Les van a estar dando consejos, recomendaciones. Oye, vas muy bien, Ernesto, en tu hombro, excelente. Ya te voy a pasar al siguiente nivel, ¿no? De rehabilitación. Ahora viene un reto más grande, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Te falta un poquito más, pero ya de forma cuantificable, ¿no? No solamente de forma así cualitativa, sino ya con números, sabiendo bien cómo vas en esa rehabilitación. Entonces, vean por ahí también la conexión, ¿no? O sea, hablamos de hardware, ahorita lo que platicaba Salvador, retos de hardware, retos de control que platica Rafa. Ahora ya estamos hablando de cómo esto desmaterializarlo, cómo llevarlo a más lugares, ¿no? Que sea más asequible. Y también Eduardo, platícanos un poquito de la problemática que tú ves que estás tratando. Claro, bueno, yo estoy enfocado, soy también ingeniero en mecatrónica, como les comentaba hace un momento, pero yo estoy enfocado mucho más a la parte mecánica, específicamente durante mi investigación a la parte biomecánica. Lo que tratamos de hacer es que, bueno, para personas que tienen este problema de movilidad o este tipo de problemas de movilidad, podemos decir que hay dos grandes nichos: las personas que han perdido alguna extremidad y las personas que aún la tienen. Para las que la han perdido, bueno, está la cuestión de las prótesis. Las prótesis pueden ser muy variadas. Si tal vez la persona perdió una mano, ahí desde lo más simple, como es lo que muchas personas por situaciones más que nada económicas terminan utilizándolo, utilizan un gancho o algo por el estilo, a cosas mucho más complejas donde inclusive ya es un dispositivo robótico que puede tener hasta más movilidad de la que pues podría haber tenido cuando tenía su mano, digamos, ¿no? Y ya estamos hablando de dispositivos muy especializados y muy costosos. Pero para personas que aún tienen su extremidad, obviamente lo que se busca es que esa extremidad vuelva a funcionar, que siga sintiéndose que es útil, vaya. Entonces, para esto, lo que se trata de hacer es desarrollar órtesis. En este caso, los exoesqueletos. Ahora, ¿cuál es la problemática que se está tratando de atacar en esto, del diseño de exoesqueletos? Principalmente es el hecho de que nosotros, como seres humanos, mecánicamente somos demasiado complejos. Tenemos muchísimos grados de libertad, como decían mis compañeros, nos podemos mover hacia muchas direcciones, somos muy versátiles, una sola extremidad de nuestro cuerpo puede funcionar para N cantidad de cosas, y he ahí el hecho de que podamos nosotros desarrollarnos físicamente en muchas áreas en el mundo. Entonces, esta situación lo que genera es que los dispositivos robóticos tienen que tener esa misma complejidad, por así decirlo. Tienen que poderse mover de la misma manera compleja como se mueve el cuerpo humano.
Y ese es un gran problema, porque muchas de las personas que lo han tratado de desarrollar para extremidades o articulaciones, por ejemplo, que son especialmente complejas como lo es el hombro, tienen que desarrollar sistemas mecánicos que son enormes, son pesados, tienen muchos, muchos elementos, lo cual a la vez los hace costosos, los hace no tan robustos, hace que no sean, por ejemplo, móviles, que no lo puedas estar cargando de un lado para otro. Si necesitas, por ejemplo, que una persona vuelva a mover su brazo y le pones un exoesqueleto que pesa media tonelada, pues igual y si va a mover su brazo, pero ¿qué va a pasar con todo lo demás? No se va a poder mover a ningún lado. Entonces, el problema que yo estoy tratando de atacar es llevar el concepto de biomecánica, de diseño biomimético a los exoesqueletos. Tratar de hacer sistemas lo más simples posibles, pero que puedan seguir apropiadamente el movimiento complejo que tiene el cuerpo humano. Entonces, de esta manera, tú ya puedes tener exoesqueletos, en este caso, que se pueden mover tanto como tú te muevas, que tú les puedes agregar N cantidad de elementos como sensores, como actuadores, para poder hacer un tracking y, por ejemplo, llevar a cabo el proyecto que está desarrollando Davey, ponerle actuadores y poder realizarse sistemas de control para realizar esos movimientos, como lo comenta Rafa, e inclusive tratar de meter mecanismos más complejos, pero más bien que se pueden compactar más, como lo son muchos mecanismos paralelos también, que es lo que está trabajando mi compañero Salvador. Entonces, de esta manera es como pues también tratamos de desarrollar sistemas mecánicos que permitan todas estas posibilidades, que permitan que la persona siga teniendo todas sus habilidades verdaderamente. Sí, muy bien también cómo conectaste el trabajo al grupo. Y también, ¿cuál es la motivación detrás de esto, ¿no? O sea, hablamos un poquito de números. Es una tendencia mundial esto de la pérdida de movilidad. O sea, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Ahorita la tendencia es que vamos a superar la barrera de los 100 años. Es ahorita el pronóstico, ¿no? Ustedes, si son la generación que ahorita está estudiando, que va a empezar a estudiar, ya es un pronóstico de vida de 100 años, ¿no? Ya estamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque ha habido avances importantes en otras áreas de la ciencia, ¿no? La medicina, la parte farmacéutica, biotecnología, igual la mecatrónica para diagnóstico en la parte de salud. O sea, vamos a vivir más, pero la pregunta es cuál va a ser la calidad de vida que vamos a tener en nuestros últimos 20 o 30 años, ¿no? Ya que llegas a los 60, 70, ¿cómo va a estar esa última etapa de tu vida? Entonces, es un tema de pérdida de movilidad por edad, ¿no? Es algo inevitable. Los adultos mayores tienden a perder esa movilidad debido a desgaste en sus articulaciones, a final de cuentas, pues sí, nuestro cuerpo, póngase a pensar tantito, hace 200 años todavía el promedio creo que era de 30, ¿no? 30 y tantos, ¿no? O sea, ya arriba de los 30 ya estabas muerto, ¿no? Entonces, digamos, por evolución, el cuerpo humano no está diseñado, no está hecho para durar 100 años. Va a haber un desgaste físico en las rodillas, en los hombros, en los codos, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ese último periodo de tu vida vas a tener una calidad de vida, pues no de lo mejor. Y es cuando irónicamente, es cuando tienes que disfrutar más tu vida porque ya terminaste la parte productiva, ¿no? Entonces, cuando tienes que gozar la vida es cuando ya no la puedes gozar porque tienes pérdida de movilidad. Entonces, vemos esta situación. Es una tendencia. Hoy en día son 600 millones de adultos mayores en el mundo. Para el año 2050, si tenemos buena fortuna y llegamos a ese punto, seríamos 2.000 millones. Vean más o menos el crecimiento. En México eso representaría cerca del 29% de la población. Imagínate, un tercio de la población ya como adulto mayor. Entonces, fíjate esta creciente necesidad de mejorar la movilidad, ¿no? Por una parte, la biotecnología va a resolver muchos problemas. Claro que sí, o sea, va a venir el superhombre que genéticamente te vas a poder modificar todo eso. Pero igual, el desgaste en las articulaciones ahí va a estar. Se va a necesitar más fuerza para poder hacer actividad, ¿no? Y por otra parte, ya hablamos del adulto mayor, ¿no? Y por otra parte,
Hoy en día en el mundo hay cerca de 975 millones de personas. Imagínate ese número. 975 millones de personas. Toda la población de América Latina. O sea, hablamos en el mundo, ¿no? Que tienen problemas de alguna disparidad física, ¿no? Son números importantes, son grandes problemas y hay que hacer algo al respecto para poder mejorar la movilidad de las personas y que tengan una calidad de vida adecuada. Entonces, eso es la motivación. Ahorita ya cada quien platicó su motivación, motivaciones técnicas, motivaciones de la problemática, de por qué esos problemas son importantes. Y tú que estás en casa, ahorita compártenos cuál es la problemática que tú ves. Ahorita igual hablamos de salud, pero ¿qué ves? ¿Qué está en tu entorno? ¿Qué te gustaría resolver? ¿Qué problema te gustaría resolver? Y ahorita me gustaría que nos platicaran también, ya vamos a subir ahorita un poco más a tema técnico, entonces platíquenos, tenemos por aquí unos slides, vamos a ver la presentación para que nos platiquen en qué están trabajando ahorita técnicamente, cómo están utilizando la mecatrónica para resolver estos problemas que acabamos de platicar. Entonces, ¿quién empieza? ¿Cuál es la primera presentación? Creo que la primera es la de Eduardo. Ok, a ver, entonces aquí está. Bueno, muy bien. Voy a platicar un poco de lo que, bueno, nosotros estamos haciendo. Como ven, ahorita en el grupo pues estamos hablando sobre todo del desarrollo de exoesqueletos y sus diferentes etapas en cuanto a mecatrónica, es diseño mecánico, control, es su utilidad en electrónica, en interfaces hombre-máquina. Específicamente en la parte que yo he estado desarrollando, como les comentaba, bueno, tenemos articulaciones que son muy complejas, como es la articulación del hombro en la anatomía humana. La articulación del hombro al menos tiene 3 huesos principales simplemente para hacer movimientos de la primer parte del brazo, digamos, ¿no? Y puede hacer movimientos bastante complejos. Entonces, un problema que ha habido, que notamos, como les mencionaba hace un momento, es que tenemos mecanismos muy complicados que tratan de emular este movimiento. Esos mecanismos tan complicados no realmente no logran ser tan útiles o no le dan a la persona la movilidad que pues uno quisiera darle. Nosotros lo que estamos desarrollando es, bueno, mediante tecnologías de impresión 3D, por ejemplo, mediante las tecnologías de diseño computarizado, los conocimientos que se tienen sobre cinemática también en cuanto a la robótica, diseñamos un mecanismo para un exoesqueleto de extremidad superior, que es bueno, incluye espalda alta como soporte únicamente, el hombro, el brazo, el codo, los movimientos que puede tener hasta el codo. La muñeca no la consideramos aún. Pero lo que se hace en este caso es, bueno, basar este diseño en cómo se mueve, en cómo está pues desarrollada la anatomía humana, que cómo es la estructura ósea de la persona y en base al esqueleto generar un exoesqueleto. Con esto, pues nosotros también lo que utilizamos son sistemas de visión y de monitoreo de movimiento, como es el sistema Vicon, que se tiene también aquí en el campus, afortunadamente. Y con este lo que hacemos es hacer comparativas de estos diseños mecánicos y del espacio de trabajo que pueden alcanzar contra el espacio de trabajo que una persona sana puede alcanzar. Entonces, lo que se hace, se generan volúmenes, esos volúmenes se pueden traducir como el espacio de trabajo, hasta dónde te puedes mover, en qué áreas puedes tú mover el brazo, digamos, y se sobreponen contra los volúmenes que se generan simulados a partir de estos sistemas mecánicos. Lo que logramos obtener con esto es, pues bueno, obviamente saber qué tan bueno o malo es nuestro diseño, validar su posible aplicación y también obviamente tener ciertas características como qué espacios de movilidad se tienen que restringir, cuáles se tienen que ampliar, poder también hacer ciertas modificaciones en el diseño para poder llegar a algo lo más óptimo posible. Obviamente esto es muy complejo debido a todas las restricciones que tiene el cuerpo humano en sus articulaciones, pero bueno, son etapas iterativas a partir de las cuales uno puede ir avanzando y mejorando el diseño en cada ocasión. Con esto, pues bueno, ya lo que logramos fue desarrollar este exoesqueleto que ya no veían en el filminas anteriores. También ya pudimos ponerle sensores, ponerle actuadores, tenemos un prototipo funcional que puede pues verdaderamente hacer que la persona mueva sus brazos, como lo pueden ver en el video de arriba.
Y también, mediante los sensores, uno puede hacer un tracking. Esta es una idea básica de cómo puede hacerse esto del gamification a la rehabilitación. Uno, si tú le pones, por ejemplo, a un niño que requiere de una rehabilitación, le dices tienes que levantar el brazo 100 veces, pues eventualmente se va a cansar si solamente es eso. Pero, por ejemplo, si lo pones a jugar Minecraft y le dices, no sé, destruye 100 bloques o construye 100 pirámides, lo va a hacer y le va a seguir y le va a encantar. Entonces, ese es el punto. El punto es que la persona realmente encuentre una motivación más allá, que verdaderamente se quiera meter y esté enfocada. Y bueno, con este exoesqueleto, con los sensores apropiados, el control apropiado, pues esto se puede lograr. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién sigue por ahí? A ver, ¿cuál es el siguiente tema? Salvador. Salvador, ok, muy bien. Pasamos la presentación. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre mi trabajo, que es el diseño de mecanismos paralelos para prótesis de esqueletos, como ya les había mencionado. ¿Por qué mecanismos paralelos? Tienen ciertas ventajas, como que son rápidos, tienen precisión, son rígidos y tienen capacidad de carga. Todas estas son características que nosotros necesitamos, que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces no son útiles si vamos a tener, por ejemplo, una prótesis. También vemos, por ejemplo, que todos nuestros músculos para la muñeca son músculos lineales, ¿no? Y actualmente casi todas las prótesis utilizan motores rotacionales. Entonces la idea es colocar un mecanismo que tenga esférico, porque nuestras articulaciones casi todas son rotacionales, muñeca, tobillo, rodilla, con más o menos grados de libertad. En este caso que tenga 3 grados de libertad, que son algunas de las más complejas, y que sean actuadores lineales para que sea similar a un músculo humano, ¿no? Entonces ese mecanismo ahorita solicitamos una patente para estar trabajando eso. Entonces, en lo que se basa mi investigación es en el desarrollo de movilidad, cinemática y en el cálculo de singularidades del robot. Ahí podemos apreciar un video del robot funcionando como si fuera un tobillo, que se va moviendo en los 3 grados de libertad diferentes que tiene. Faltó bolear el zapato, hay que bolear la otra. Y ahí vemos un movimiento complejo, ¿no? O sea, varios movimientos desarrollándolos para que parezcan de forma orgánica. Y así las personas van a poder realizar movimientos con sus prótesis más natural, ¿no? Y la idea futuro es que tú no notes si una persona tiene o no la prótesis. Y la otra parte en la que estamos trabajando es en cómo vamos a controlar estas prótesis de forma natural. Entonces, bueno, lo que estamos trabajando es en poner electrodos en el músculo y mover la prótesis mediante las señales musculares. Y en la otra parte que estamos trabajando es en hacer que este mecanismo sirva como un exoesqueleto. Entonces hay que hacer un cambio de configuración para que se desarrollen los 3 grados de libertad que estamos proponiendo para que pueda servir para las principales articulaciones, que son las animaciones del prototipo que tenemos. Y la idea futuro es comparar qué tan bien están siguiendo esos mecanismos el cuerpo humano, las articulaciones, de manera que hay que hacerle mejoras o no, para que sigan todos los movimientos y no dañe a las personas, y hacer la parte modelado dinámico para que se muevan de forma más orgánica y mejorar la estrategia de control, que es lo que tenemos trabajo futuro. Ok, bueno, ya son algunos años ya en los que me llevo trabajando con estos temas de los exoesqueletos para las extremidades inferiores. Básicamente la motivación fue buscar realmente algo con lo que poder impactar en la sociedad, poder buscar algo que realmente, digamos, si bien esto es muy satisfactorio para mí como ingeniero, o sea, llevar a cabo, digamos, una investigación, poder ver, poder solucionar, por ejemplo, los temas que de pronto se toman ahí, ¿no? Es decir, que como que hay muchas cosas que de pronto uno no considera al principio de la investigación y que van saliendo, ¿no? Entonces, resolver eso es
muy satisfactorio por la simple curiosidad, digamos, que tenemos los ingenieros ahí de poder resolver problemas, ¿no? Entonces, básicamente lo que estaba tratando de hacer ahí, buscar algo realmente que tenga un reto grande por atrás. Socialmente este proyecto tiene mucho contenido, entonces hay muchas personas que de pronto pueden requerir ahí un apoyo y de pronto no hay una solución disponible, ¿no? Entonces eso me llevó a buscar de alguna manera poder encontrar este proyecto y decir, bueno, a mí me gustaría invertir el proyecto del doctorado y realizar este tema para poder aportar algo, ¿no?, a la sociedad. Entonces, les voy a mostrar un poco de lo que estoy desarrollando ahora. Es un sistema de control que se adapta a distintos tipos de pacientes, porque sabemos que ninguna persona es igual a otra. Entonces, incluso en el proceso de rehabilitación, la misma persona, estamos esperando más bien también que cambie, ¿no? Es decir, que vaya mejorando en el proceso. Entonces, no va a ser igual cómo inicia el proceso ni al final del proceso de rehabilitación. De hecho, eso es lo que buscamos, que mejore mucho más, por ejemplo, el rango de movilidad, es decir, que la persona que de pronto no estaba pudiendo caminar por sí sola, ahora sí pueda caminar con un nivel de asistencia mucho más bajo, quizás nada más utilizando una muleta, por ejemplo, o dejando de lado, digamos, la asistencia externa, ¿no?, como un andador o las muletas. Entonces, básicamente lo que queremos hacer que en este proceso de rehabilitación, que es un contexto, digamos, bastante grande, precisamente lo que queremos es trabajar con los profesionales del área, con fisioterapeutas, para que de pronto es una herramienta más en el proceso, digamos, de la recuperación del paciente, ¿no? Entonces, si bien esta persona, o lo que buscamos es que cambie en el proceso de recuperación, nuestro dispositivo, como diseño, deberíamos hacer que permita este cambio y también se pueda adaptar a estos cambios. Es decir, que mientras va progresando el paciente, el exoesqueleto también le permita progresar mucho más, ¿no? Entonces, es una herramienta adicional. Pero el problema más grande que encontramos es que, bueno, si nosotros lo programamos el exoesqueleto como un robot para hacer repeticiones, varias repeticiones, tenemos el problema de que realmente aquí encontramos que, si bien básicamente es pura repetición la rehabilitación, ¿en qué momento podemos decirle al robot que pare, por ejemplo, de hacer alguna acción sin dañar al paciente? Entonces, básicamente lo que queremos hacer es detectar en el momento exacto en el que el robot podría estar haciendo un esfuerzo mayor para mover la extremidad del paciente. Esto va a significar que el rango articular de movimiento del paciente está limitado. Entonces, si nosotros programamos el robot para que mueva la articulación de la rodilla, por ejemplo, en todo el rango articular, podríamos dañar mucho más al paciente de lo que ya podría estar lesionado, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grave que hay que atacar. Y no es tan sencillo, digamos, nada más de parar, por ejemplo, el robot bruscamente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es poder detectar la interacción con el usuario, porque básicamente el robot está atado al cuerpo de la persona, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer ahí es realmente proteger al paciente, pero también poder ayudarlo en el proceso de rehabilitación, ¿no? Entonces, básicamente este es un sistema de control que asiste al movimiento de la persona, pero siempre tomando en cuenta la interacción que tiene, ¿no? Entonces, cuando hay una fuerza de interacción mayor, lo que hace el exoesqueleto es cambiar su nivel de referencia para tener un movimiento de rango articular menor, ¿sí? Entonces, aplicar de pronto estos patrones ya conocidos en personas que tienen un cierto rango de movilidad limitado es forzarlos de más, ¿sí?, en el proceso de rehabilitación. Entonces, es por eso que realmente hacemos el esfuerzo de medir en qué momento el exoesqueleto está haciendo un movimiento en un rango articular mucho mayor, ¿no? Entonces, para esto hay una solución en varias etapas. La primera que pueden ver ahí a la izquierda de su pantalla es mover la persona mueve las piernas en una caminadora, por ejemplo, y de esa forma tratamos de capturar el movimiento de una persona, pero que lleva el exoesqueleto. Entonces, capturamos también la dinámica, que es llevar un cuerpo extraño atado a las extremidades inferiores para hacer el movimiento, ¿no?
Y luego está el sistema de control de torque, que es lo que les mencionaba, realmente mover el exoesqueleto, pero tomando en cuenta siempre el rango de movilidad de la persona. Bueno, también encontramos en la investigación que hay un caso en el que, por ejemplo, la tonicidad muscular de las personas se vuelve un poco más rígida dependiendo, digamos, de la, del caso de lesión que tenga, si es una enfermedad neurodegenerativa y demás, y se llama espasticidad. Entonces, también tomamos en cuenta en qué momento, por ejemplo, se puede presentar este caso para poder tener en cuenta el movimiento del exoesqueleto y poder hacer una acción de control distinta si es que se detecta ese caso, ¿no? Entonces, eso también va de la mano con la investigación que estamos realizando ahora. Para esto, realmente, digamos, una aportación fuerte es diseñar una trayectoria que nos permita hacer un movimiento mucho más natural, mucho más humano, si quieren verlo de esa forma, porque debido a que, por ejemplo, si es un sistema mecánico, lo que vamos a ver es que, digamos, se representa de una forma muy, muy robotizada quizás el movimiento, ¿no? Entonces, si bien el movimiento humano es muy fluido, ¿no? Es armónico. Entonces, lo que tratamos de hacer es que las máquinas puedan imitar ese movimiento de cierta forma, de tal manera que sea un movimiento continuo, sincronizado en todas las articulaciones y muy suave, ¿no? Entonces, los cambios, por ejemplo, de velocidad que se hacen al momento de caminar son muy, muy suaves. Entonces, uno no nota realmente si está moviendo solamente la articulación de la rodilla o solamente la articulación del tobillo, sino que se notan todas al movimiento al unísono, ¿no? Entonces, realmente ese es el esfuerzo que se está haciendo para poder diseñar un sistema mecánico, electrónico y que interactúe de forma directa con el usuario para poder hacer que este sistema se pueda aplicar al proceso de rehabilitación, ¿no? Y aquí finalmente, a ver, David nos va a platicar el trabajo que está haciendo. Bueno, básicamente, como les comentaba anteriormente, lo que se está realizando es un sistema de entrenamiento motriz para las terapias de rehabilitación utilizando las tecnologías emergentes. Bueno, ese viene a ser el término general de lo que se quiere realizar, pero dentro de eso viene un tema ya sería mucho más técnico, mucho más mecatrónico, y lo que se viene a realizar es mi proyecto, mi tema de tesis doctoral, que viene a ser el control de fuerza y posición del exoesqueleto superior para las terapias de rehabilitación utilizando la red aumentada y la red virtual. Entonces, básicamente lo que se quiere realizar es, utilizando el exoesqueleto superior, bueno, que mi compañero Eduardo ya les platicó y ya se diseñó, lo que se quiere hacer es utilizar ese exo superior y además utilizar unos lentes de realidad virtual, en este caso que viene a ser el Oculus Rift, trabajar en ahí unas terapias de rehabilitación mediante juegos, o utilizar terapias actualmente que están utilizando en rehabilitación, hacerlo virtualmente y hacer una sincronización. Es decir, tomar la posición del exo superior, además tomar un sistema de del acelerómetro, a partir de esos parámetros obtener unos movimientos del exo superior para que pueda el paciente realizarlas. ¿De qué manera? Por ejemplo, entonces el paciente lo que va a hacer es, va a tener el exo superior y va a estar proyectando las terapias. Entonces, lo que se va a hacer en un primer caso va a ser establecer unos puntos en el cual el paciente va a poder realizar la terapia. Es decir, el exo le va a decir, tienes que moverte hasta el punto y realizar cierta terapia. Eso va a ser en el primer caso. Y en el segundo caso, lo que se quiere realizar es utilizar las señales EMG, que son las señales musculares. A partir de esas, el paciente ya puede realizar los movimientos propios sin la necesidad de que el exo superior les diga. Entonces, eso es lo que se quiere buscar. Ahora, lo que se está trabajando actualmente, en este momento, es la primera parte que viene a ser la sincronización, que es el tema más complicado que se está viendo ahorita, que viene a ser utilizar la pose del exo, utilizando cinemática en este caso, ya sea directa o inversa, y a partir de eso, tratar de sincronizarlo con los objetos virtuales que se están creando. Entonces, ese viene a ser el reto que se está trabajando y, bueno, que pienso ya terminarlo desarrollado para que pasar de ese de la primera etapa a la segunda etapa, que ya viene a ser el control de EMG. Ok, muy bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, todos estos cuatro temas son solamente algunos ejemplos. Cómo me hubiera gustado poderles platicar más o traer
más estudiantes que están en el laboratorio de robótica para que tengan la oportunidad de compartirles todos los temas interesantes en los que están trabajando. Pero me gustaría que dejáramos claro que por una parte viene el gran problema que ellos quieren resolver en la sociedad, por otra parte viene el uso de tecnologías exponenciales o tecnologías que tienen un rápido crecimiento para solucionar el problema, pero también la solución novedosa, le están dando una solución nueva a esos problemas, están innovando para poder llevar estas soluciones a las personas que actualmente más lo necesitan. Ya casi para concluir, nos gustaría que también ustedes nos platicaran de su viva voz qué futuro imaginan que esos dispositivos van a traer a la sociedad. ¿Cómo visualizan, qué cambios creen que van a ocurrir en el futuro gracias a esas tecnologías? ¿Cómo la gente va a mejorar su calidad de vida? ¿Qué oportunidades nuevas van a tener? ¿Qué cambios va a haber en la sociedad? No sé, ¿quién me quiere platicar un poquito acerca de eso? ¿Quién empieza? Rafa. Bueno, sí. yo tengo una... Es una visión, ¿no? Que de pronto, a mí me gustaría diseñar dispositivos que de pronto digan, a mí me gustaría como que usar ese, lo vi caminando por ahí por la calle y realmente me gustaría también utilizarlo, ¿no? Entonces como que de pronto la visión que traigo es que de pronto más personas puedan utilizar el exoesqueleto y no se sientan realmente cohibidas por utilizarlo, ¿no? De decir, me da mucha pena salir quizás a la calle o ir a mi trabajo o una reunión familiar con el exoesqueleto. Entonces, que sea un dispositivo que la gente normalmente pueda usarlo, ¿no? En el día a día, ir al trabajo, ir a la escuela y lo puedan utilizar y no se sienta, digamos, quizás cohibida por utilizarlo, ¿no? Sí, a ver, por acá, aquí en Eduardo, ¿qué? En ese aspecto, como les comentaba en un principio, bueno, uno de los enfoques que se tiene con el diseño de exoesqueletos es que verdaderamente se puedan utilizar para las mismas actividades que una persona sana puede realizar, entonces, las cuales son muchísimas. En ese aspecto también va un poco a lo mismo, ¿no? Sería muy padre poder empezar a ver estos dispositivos ya en el mercado, ya utilizándose de manera más cotidiana, para pues, verdaderamente mejorarles la calidad de vida, para que puedan, me encantaría ver, por ejemplo, abuelitos que pueden seguir cargando a sus nietos, cosas por el estilo, que pueden todavía salir a caminar los fines de semana si quieren, no estar recluidos en una pequeña sala o en su silla de ruedas o lo que sea, que puedan verdaderamente disfrutar de ello, y también a personas pues jóvenes, sanas, que puedan inclusive pues experimentar un aumento en sus capacidades, ya sea para fines laborales, para cuestiones, por ejemplo, mencionábamos hace un momento cómo se ataca en situaciones de desastre con los robots autónomos, los vehículos autónomos. Bueno, también en esas situaciones de desastre también tenemos esos grandes héroes que siempre están tratando de ayudar. Bueno, ¿por qué no ayudarles a ellos? Que tengan un plus, algo extra que los proteja y les ayude también a hacer cosas extra, ¿no? Eso sería como que uno de los principales enfoques. Muy bien. Veo que Salvador trae por acá el micrófono. Sí, yo tengo más o menos la misma visión que Rafa, o sea, que sean accesibles para todo el mundo, que estén y que aparte económicamente sea fácil para las personas que lo necesitan y que estén como configurados para las necesidades de cada quien, o sea, que no vayas a comprar algo que probablemente no te quede al 100%, sino que según tus dimensiones, tu peso, tu edad, puedas rápidamente configurar un robot, un exoesqueleto, una prótesis y la uses con toda la facilidad. Eso es lo que yo veo a futuro. Muy bien. David. Básicamente lo que yo veo, bueno, coincide casi básicamente con mis compañeros, que el sistema de que entrenamiento que se está realizando puede ser accesible para no solamente para personas que puedan pagar una terapia de reflexión, porque actualmente son bien costosas. Solamente realizar algunas rutinas con algunos exoesqueletos superiores son muy caras. Entonces tratar de brindar una nueva herramienta accesible para, no solamente para personas que puedan pagarla, sino para personas que necesariamente necesitan. Entonces eso es lo que yo quiero buscar. Que no solamente que personas que de tercera edad que no puedan pagarla, pero que si quieren rehabilitarse, tratar de ayudarles de esa manera.
bueno, y además utilizando, bueno, realidad virtual, porque hay literatura que realizan realidad virtual solamente para la parte de entretenimiento, pero no muchos se dedican para la parte de medicina, y eso es lo que queremos dar también, aparte no solamente brindar entretenimiento, pero también ayudar a las personas. Entonces eso es lo que se quiere buscar ambos. Así es. Entonces, bueno, yo comparto sus puntos de vista, su visión, pero pues también somos un equipo que siempre transpiramos, pensamos en esto, hablamos de esto todos los días, todo momento. Entonces tenemos esta misma visión, pero quisiera que ustedes desde su casa nos platicaran cuál es la visión que ustedes tienen para esas tecnologías, cuál es el futuro que ustedes se imaginan. Creo que parte de mi visión es que, y de mis sueños, que nosotros vamos a ser la generación en la cual vamos a observar que toda la ciencia ficción se va a hacer realidad con respecto a la robótica. Todo eso que antes veíamos en las caricaturas, que vas a tener un robot que te ayude a hacer actividades pesadas, que te haga compañía, que sea tu amigo inclusive o tu amiga, eso nos va a tocar a nosotros vivirlo. Vamos a ver cómo todos estos que están platicando aquí en nuestros estudiantes, ese futuro en el cual las personas van a no solamente tener las mismas capacidades físicas, sino van a poder exceder las capacidades físicas que un ser humano promedio podría tener. Entonces, imagínate un futuro con esas posibilidades. Imagínate un futuro en el que todos podamos lograr esos sueños que deseamos, y también, como comentan, y que esté al alcance de todo el mundo. Eso es lo que nosotros como grupo estamos trabajando muy duro todos los días y buscamos lograr con este trabajo, y es el impacto que buscamos en la sociedad. Entonces, bueno, platíquenos, ¿qué ven ustedes por allá? Si tienen por ahí alguna pregunta que le quieran hacer aquí al equipo, antes de irnos. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. De hecho, se nos ha terminado el tiempo. Les mandaremos las preguntas posteriormente, que tengo aquí varias. Pero yo quiero sobre todo agradecerles el que cada uno de ustedes hayan estado aquí. Cada uno de ustedes, por lo que observé, tienen diferentes labores dentro de lo que están realizando. Por ejemplo, Salvador, que se ha dedicado a buscar opciones más económicas para que pueda llegar a más personas. Acá Rafael, que ha dedicado mucho tiempo para medir los movimientos de las humanos, de las todas las extremidades, para que no sean dañadas, como comentaste. Y pues David, ¿no? Sobre todo, que es una, me llama mucho la atención, como acaba de mencionar el doctor Ernesto, que la realidad virtual sea utilizada con un enfoque para ayudar a las personas, sobre todo a aquellas que no necesitan y que están mucho al alcance de cada uno de nosotros. Y por ejemplo, aquí Eduardo, que pues sí ha hecho también mucho trabajo en cuanto que es muy difícil, por ejemplo, como el movimiento del hombro y detalles, ¿no? Y ahorita la última pregunta que les compartiste en relación a de que pues qué piensan ellos, ¿no? Y pues creo que todos pensamos igual, me incluyo y seguramente los chicos que estaban acá acompañándonos, de que pues todo esto sea con el enfoque de ayudar a los demás, a nuestra sociedad, y compartir ese conocimiento que tienen ustedes para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, porque sin duda, como comentaron, ¿no?, las extremidades, los huesos se van desgastando y conforme va avanzando el tiempo, pues ya es más difícil, ¿no? A veces yo me siento cansada y digo, híjole, ¿y cuántos años tengo, no? Entonces, imagínense, como dice Ernesto, cuando tenga 100 años va a estar un poco complicado, aunque obviamente toda la tecnología nos ha estado mejorando nuestra calidad de vida y seguramente, no sé, en un par de años, 5 años, ya vamos a traer, creo que, otro tipo de nivel de vida mucho mejor, y sobre todo para las personas que pues tienen a una disparidad, como bien menciona Ernesto, física, y sobre todo personas de edad avanzada, que en una charla que vi de Ernesto decía, ¿no?, de que pues ahorran mucho tiempo durante su periodo laboral de vida, que son 35 años laborales, y pues ya quieren descansar, pero oh sorpresa, te encuentras en de que ya no puedes ni caminar, ya no puedes mover. Entonces eso les va a agilizar su calidad de vida. Sin duda, les mandan aquí muchos felicitaciones del gran trabajo que están haciendo, los motivan a que sigan con esta actividad que están haciendo y los compartan. Yo solamente tengo una pregunta que también me la hicieron. Además de que están trabajando en cuestiones de tecnología, en beneficio de la comunidad, ¿también ustedes han fomentado algo de cultura hacia la sociedad de que,
bueno, pues cuídate para que no utilices esta prótesis, ¿no? ¿O tienen algo en relación a eso? Bueno, es muy importante para nosotros también el tener una comunicación fluida con nuestros públicos, con las personas que nos siguen, con las personas que les interesan estas tecnologías. Y una parte de esta comunicación, pues obviamente, tiene a través de la fundación que tenemos, Fundación Auquera. Esta fundación está enfocada en poder ofrecer prótesis, órtesis, esperemos que en un futuro exoesqueletos de bajo costo, para las personas que hoy en día lo necesitan. Entonces, de esta forma ha sido para nosotros una oportunidad de vincularnos de una forma muy cercana con la sociedad, y es un proceso, ¿sabes?, de descubrimiento en conjunto, ¿no? O sea, porque estamos tratando de ofrecer una solución asequible explorando, ¿no? Y aquí la misma gente se acerca con nosotros, nos comparte sus puntos de vista. Ha sido como un proceso de co-creación, básicamente, ¿no? Estamos juntos, no tenemos la solución a esto, no tenemos la respuesta, pero juntos la estamos descubriendo. Y ha sido un proceso, pues, muy enriquecedor para ambas partes, ¿no? Y, bueno, es algo de lo que se me ocurre, es la forma en la que tenemos más, más contacto. Hay otros canales que manejamos a través del Laboratorio Nacional de Robótica, como son los veranos científicos. A través de la Academia Mexicana de Ciencias, recibimos a jóvenes de diversas edades en los veranos para que hagan estancias de investigación. Y también, pues, es una invitación a los que nos escuchan que quieran involucrarse en proyectos de robótica, en desarrollo de tecnología, pues pónganse en contacto con nosotros. Mi correo es ernesto.rodriguez@itesem.mx, y con mucho gusto podemos recibir sus comentarios, sus inquietudes, y encontramos la forma de cómo conectarlos con todo el ecosistema del TEC de Monterrey para que podamos encontrar soluciones a sus preguntas, ¿no? Entonces es parte de la labor que hacemos, y con mucho gusto, como mencionabas ahorita, es muy enriquecedor y nos da mucha energía recibir sus comentarios y también inquietudes. El cierre completo en el cual de este ciclo, donde en la primera etapa estuvimos con la doctora Vianey, que nos mostró qué era la mecatrónica, para qué nos sirve, cómo ustedes pueden estudiarla, los jóvenes y niños que nos están viendo. Y también la otra charla fue mini robótica, donde los chicos ofrecen cursos para que los niños desarrollen habilidades y destrezas y lo puedan poner de manifiesto, como los jóvenes que tenemos acá, los que ya están haciendo sus doctorados, incluyendo el doctor Ernesto, que este cierre sin duda ha sido magnífico. No va a ser la última vez que los vamos a invitar, probablemente en el próximo semestre los invitemos y ya nos traigan una muestra real de su trabajo para que los veamos y ustedes también se motiven. Y también quiero enfatizar lo que dijo el doctor Ernesto: si ustedes ven alguna problemática dentro de su comunidad, algo que requieran, no solamente cuestiones de salud, sino algo más que utilice algo de mecatrónica, algo de cuestiones de robótica, pueden contactar al doctor Ernesto y con gusto les va a apoyar. Sobre todo porque recuerden, ahorita estamos en la época de emprendimiento, en un emprendimiento social lo que están haciendo ellos para ayudar a las personas con disparidad y pues mejorar su calidad de vida. Bueno, por mi parte y por los centros comunitarios de aprendizaje y el Centro Virtual de Aprendizaje, les damos las gracias por estar en estas tres charlas y que sin duda va a ser de crecimiento para ustedes. Y mi nombre es Dora García, coordino la parte de los centros comunitarios y les damos las gracias y nos vemos para el próximo semestre. Buenas tardes.